Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una serie fabulosa que nos encantó y que llevamos en nuestro corazón de una forma muy arraigada, ¿no? Una serie de Amazon que se llama Transparent. Transparent, de Jill Soloway. Va por su tercera temporada y son es de estas series que están muy de moda, que son series cortitas. Bueno, tampoco están tan de moda, ¿no? Porque yo recuerdo que en los 80 y los 90 las series prácticamente eran así. Eran Sobre todo series. las de dibujos animados, ¿no? Las de Sí. dibujos animados siempre eran como muy Sí, pero bueno, cortitos los no estamos hablando episodios. de una serie de dibujos animados. En este caso, no, ni No. nada que se le parezca, ¿no? Es una serie que transcurre en Estados Unidos, en una familia judía. Sí. Y cuenta la historia de un padre de familia que un buen día, en el día en que se jubila, Sí, profesor universitario. profesor universitario, perdón, decide pues presentar su nuevo yo a la familia. Y este nuevo yo viene cargado de misterio. De misterio y de perlas. Y de perlas. Casi Sí. perlas ensangrentadas, ¿no? Bueno, pues su familia dice que ¿qué hace disfrazado de mujer? En el primer día, cuando llega esto, cuando se presenta con su nuevo yo, aparece vestido de mujer. Y él dice, pues no, no estoy disfrazado, porque lo que ocurre es que estuve disfrazado toda mi vida. Yo soy vuestro papá, soy tu ex esposo, porque claro, la mamá de los chicos, por decirlo, son todos adultos ya, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues están separados, mamá y papá, y entonces dice, yo he cumplido como tu marido durante mucho tiempo, llevamos separados otro tanto tiempo, y he cumplido como papá, he hecho todo lo que estaba a mi alcance para ser el mejor papá del mundo, pero a partir de ahora, pues a lo mejor deberíais llamarme mamá. Bueno, mamá no lo dice exactamente, le llaman mapá. Sí, pero más adelante después Más lo adelante reivindica, sí ¿no? reivindica su situación de mamá. Creo que llegan como a un acuerdo para llamarle mapa, ¿no? Sí. Entre mamá y papá, porque creo que es esto ya lo vimos hace 3 años, ¿no? Estamos hablando de la primera temporada y lleva ya Tres, tiempo, sí, claro. ya tengo tres. Y creo recordar que es un acuerdo que hace con su ex, ¿no? Con la madre de ellos, porque la mamá es ella y se van a confundir. A ver, lo que a mí más me impresiona de esta serie es precisamente el tono en que es contada. Trata asuntos tan, tan tremendos como el que acabamos de exponer y muchísimos otros más, pero Claro. a la vez lo hace con una gracia. Es humor, ¿no? De alguna Sí. manera es Bueno, humor. es una comedia con tintes dramáticos o un drama con tintes cómicos. Se podría Sí. ser que puede estar así a medio entre los dos Entre géneros. los dos géneros, pero de hecho Sí. los premios que gana, que ganó ya muchísimos premios esta serie, es siempre como comedia, ¿no? Que es curioso, Es pero muy curioso, que para mí pero tiene más el peso del drama en la serie. yo también lo veo muy como comedia, ¿eh? Muy como Sí, comedia. tiene mucho de comedia porque se ríen De de sí todo. mismos, se ríen de sus problemas, se ríen del ser una trans, se ríen de todo. Y luego los hijos que tienen que son también para echarles de comer aparte porque cada cual tiene ahí su historia que es muy interesante. Sobre todo las filias, que son lo que más llaman la atención, ¿no? Claro, porque Pero es una serie que está muy enfocada hacia la libertad. Hacia la libertad de expresión, hacia la libertad sexual, hacia, no y sé, cómo eso a que todo es no, posible. todo eso, cómo juega con la tradición, porque ellos son judíos y son practicantes, unos más que otros, Sí. pero cómo todo este mundo moderno que ahora mismo podemos vivir, cómo eso juega con toda su tradicional existencia, ¿no? Ese es el punto que yo creo que es de mayor destaque en todo lo que nos ofrece, porque realmente es en ese choque de culturas, en donde todos, absolutamente todos, nos estamos buscando a nosotros mismos, intentando encontrar nuestro sitio en el mundo. Es ahí donde juega la carta más alta, ¿no? Porque, a ver, efectivamente, ¿quién de nosotros tiraría la primera piedra como diciendo, no, no, yo sé quién soy? Como el que dice, yo ya he dejado de buscarme, ¿no? Y esta serie nos enseña a reírnos de todas estas barbaridades que podemos llegar a decir a dado momento, o por pedantería, o por lo que sea, y que no tiene ningún sentido en la vida real. Nosotros, pues eso,
jugamos nuestras cartas lo mejor que sabemos y vamos a tientas la mayor parte del tiempo en busca de quién somos realmente. Claro, es una serie que para encontrarse no solamente el protagonista, Maura, Maura. sino todos los personajes que aparecen en la serie, porque hay un personaje que es la exmujer de Maura que no nos cae bien. Yo creo que no cae bien a nadie en esta serie. Y sin embargo, en el último capítulo de la última temporada No lo sucede algo que cuentes, no voy a contar, que de repente dice, la amo. Y sí. es fantástico. Y es una serie que hace mucho eso. Juega Es mucho con la psicología del personaje y cómo te va embaucando y te va haciendo creer que es una cosa, pero luego gira. la psicología del espectador, ¿no? Del personaje y sí, posiblemente también como esa empatía de que Claro, va buscando con el es espectador. que ese cambio radical que tú dices que de nuestra aproximación hacia el personaje, nuestra empatía hacia ella, pues yo creo que con una frase que no desvela, que no revela absolutamente nada por todos estos problemas que tenemos con el spoiler, pues hay una frase que lo revela muy bien. Y yo creo que no está de más contarla, porque creo que es muy reveladora y puede ayudar mucha gente a tener ganas de ver esta serie. Una frase que dice su madre, y que es que siempre que os hablo, me enseñáis el blanco de los ojos. Y es que lleva todo el tiempo hablando con nosotros a lo largo de las 3 temporadas, de tal manera que nosotros, como espectadores, Hacemos igual. es lo único que podemos hacer Claro, porque porque son no siempre sé, como la nota disonante de toda la conversación, ¿no? es demasiado esperpéntica, Es es como falsa, falsa destiempo, sí. parece una pésima actuación, ¿no? Es que decimos, desentona de una manera. Incluso con esa peluca que lleva, que se nota mucho que es peluca y queda todo como. Todo, Es todo, más todo. falsa que la peluca de Moura, ¿no? Sí, de hecho es tan falsa que en el piloto de la serie, lo veréis, era una otra actriz Ah, más sí. bien del personaje. Pues sí, pero de hecho Jill Soloway lo coge tan bien como creadora que lo transforma y lo agiganta y de pronto el personaje se vuelve como no el más importante. Pero, Sí, pero sí, un ¡guau! personaje ¿Cómo se crece, importante, no? sí. Pues esta serie que es una serie que tiene eso, que tiene que va narrando estas vidas y lo hace de una forma muy delicada, muy sensible, y a través de la música va entrando en, porque la música es muy importante en Ay, la toda la música es serie. súper delicada y súper Claro. especial. Incluso la profesión del hermano, porque a Está ver, no relacionada. contamos cómo era la Los estructura hijos, ¿no? familiar, ¿no? Pues una hija mayor, una hija más pequeña y el hermano que Y es el que es mediano, el ¿no? mediano. El hermano tuvo un. Un grupo de rock. Sí, tuvo un grupo de rock, pero también montó una compañía Una discográfica discográfica. y trata pues temas musicales, ¿no? Y tenía una pareja que era rabino. Sí, una rabina. Una rabina. Sí. La rabina era. ¿Y por qué dices era? Eso es un Ay, bueno, spoiler no a sé. voces. Se me ha escapado, Cuca, lo siento. Bueno. Pues resulta que al principio no lo era, ¿no? Es durante la serie, el transcurso de la serie que ellos se conocen y que se vuelven pareja. Pero de hecho, yo me estaba refiriendo a un episodio que ocurrió durante su juventud, preadolescencia, Sí, ten cuidado que ahí sí hay spoiler. y aquí sí hay un spoiler muy grave que no vamos a No, esta desvelar y vez que no. es muy importante en la vida de él y en la vida de todos los personajes, porque transforma toda esta estructura Sí, familiar que estábamos es un hablando, ¿no? affair que tiene cuando es un adolescente. Sí, y que, bueno, que ocurre algo ahí y que no podemos contar lo que es. Siguiente hijo, pasamos al siguiente hijo. La hija más joven, pues está muy loca. Muy loca, muy loca. Y claro, como todos los jóvenes, está en edad de experimentarlo absolutamente todo. Y de probarlo todo. Lo prueba absolutamente todo. De hecho, en esta última temporada, incluso con el gas del dentista, Ah, se enrolla, ¿no? Ella se enrolla con sí, todo bicho viviente. qué Todo le súper, viene súper bien. divertido su sensación en el dentista. ¿Ves que es muy comedia? Es muy Sí. comedia. Es que tiene la ligereza de un producto reflexivo que te hace pues soñar con toda la posibilidad dentro de un drama súper duro, pero siempre tiene la Siempre ligereza. tiene esa sonrisa que se te queda en la cara. Claro. Una mezcla entre sonrisa y lágrima, ¿no? Una mezcla ahí Y es extraña. tan bonito eso. Bueno, la hija mayor.
La hija La hija mayor mayor. es la única que está casada, tiene una hija, creo que Está es. casada durante algún tiempo. Bueno, la serie comienza estando casada Está la casada, y sí. tiene una hija que es lo único que sí No, tiene dos mantiene. hijos ¿Dos hijos pequeños. son? Sí, dos pequeños. No No sé, sé si no es un recuerdo. niño o niña. Creo que es un niño y una Sí, niña. bueno, pues es lo único que mantiene hasta el final Sí. sus dos hijos, ¿no? Y porque Bueno. todo lo demás va entrando y saliendo y. Mantiene sus deliciosos ojos grises, que es una cosa muy, Sí, muy también muy especial. extraña y que como que destaca en medio de la familia. Es muy guapa, pero también muy especial. No es una belleza típica. Pero está muy loca también. Está tan loca casi como la hermana. De hecho, como decíamos, ellos todos están buscándose a sí mismos. Bueno, yo creo que todos están bastante locos, ¿no? Y para eso hace falta una gran dosis de locura, claro. Porque, a ver, si no nos... como esto de caminar, ¿no? Si no nos abalanzamos hacia un lado y No nos hacia el otro, balanceamos, ¿no? si no nos desequilibramos, pues difícilmente alcanzaremos un estadio más avanzado, ¿no? Y yo creo que es un poco esto lo que busca retratar Jill Bueno, pues Soloway. es una serie que recomendamos encarecidamente porque es sensible, es tierna, es delicada, con una fotografía impecable. Ah, la Es fotografía una fotografía es de quitar la muy bonita, respiración, con sí. una delicadeza, mostrándolo todo como una especie de filtro, unos velos, una crudeza de vez en cuando, y es como una fotografía muy trabajada. Sí, la fotografía yo creo que es media narrativa en esta serie. No, nos sitúa precisamente donde necesitamos estar en todo momento, ¿no? Creo que está súper bien trabajada. A mí me pone el pelo de punta de pensar en estos trabajos tan bien hechos, ¿no? Y fijaros que es una serie como eso, como muy pequeña, o sea, Sí, sin grandes muy ambiciones. fácil de ver que claro, que comienzas a verla como diciendo, vale, voy a ver una historia cortita que la puedo ver comiendo, Ah, sí, pero después te además das esto cuenta sí. que te pones a verla comiendo y no avanza la comida, ¿no? No puedes comer porque no puedes quitar la Se te mirada. corta. Claro, no puedes apartar la mirada de la pantalla, ¿no? Es Sí, muy impresionante. es muy impresionante. ¿Y de esta directora qué me puedes contar? De Pues Soloway. esta directora tiene un largo más que no me acuerdo exactamente del nombre, creo que es Por la tarde, no me Sí, ha acuerdo, tenido no un me título acuerdo extraño. exactamente. Tiene así como un título muy entre medio de algo, ¿no? Y es con la que la protagoniza, la La que hace de rabina. Rabina, que tampoco sé su nombre. Y que es una actriz, Es muy buena. fa, es fabulosa ella, es muy muy buena. Te da tanto la mayor rabia como la más sensible y que te corta la respiración de un momento a otro, ¿no? Lo hace con una agilidad extrema. Bueno, y tiene una serie nueva también, ¿no? Que está a punto de estrenarse, ¿no? Que No, esta serie que iba a hacer con Kevin Bacon, a sí. mí me llamó mucho la atención el piloto y me gustó muchísimo. Se llamaba I Love Dick. I'm sorry. Bueno, la serie se llama que yo amo a Dick. Bueno, se llamaría, se hubiese llamado, pero no la ha Se ha probado. cancelado. Se ha cancelado, Oh, ¿no? qué Bueno, pena. no, solo hicieron el piloto, no llegó a tener luz verde. Pero era muy interesante la aproximación, ¿no? Era un gurú del conocimiento, un gurú académico que reclutaba a investigadores científicos de diferentes universidades en una zona en el desierto y que los reclutaba para darles un seminario muy especial, muy íntimo. Y a este seminario tan íntimo, pues decide acompañar a su marido, la actriz esta que decimos que es la Rabino en Transparent. Pues esta actriz tan fabulosa acaba de enviar una película suya al Festival de Berlín, creo que es, o el de Venecia, bueno, o uno u otro, y le acaban de cancelar la proyección, acaban de rechazarle la película, porque ella no pagó los derechos de autor de una música que dice que es de un rapper. Eso es música de rapper, eso yo lo puse porque me venía bien, pero tampoco es que eso tenga mucha autoría, ¿viste? Y entonces se ve que ella se va a enamorar del Kevin Bacon, que en realidad es el protagonista, el que lleva el título de la serie o que la hubiese llevado. Y el episodio está muy bien. Yo no sé si vosotros, si alguno de nuestros espectadores tiene algún poder sobre esta industria de las series, yo creo que deberíamos reivindicar
esta serie porque tiene mucha tela, sin Sí, también duda. podemos reivindicar que nunca acabase Transparent, ¿no? Porque nos parece una No. serie que todo el mundo debería de verla y todo el Está mundo renovada para la debería, cuarta. sí, todo el mundo debería de verla para aprender los valores de la vida, ¿no? Un poco Sí. de esa libertad que te da la vida y que la aproveches, ¿no? De hecho, hay una cuestión que es ancestral en el tema que trata, el tema base que trata Transparent, ¿no? Y es una cuestión que a mí me parece que es importante tratar y que aún no hablamos de ella. Y es que la transexualidad es un hecho, y es un hecho no de ahora, no tiene que ver con la cirugía estética, ni con los avances científicos, ni con nada de esto, ¿no? De hecho, la persona de la cual se tiene constancia de haber sido el primer transexual a ser operado, ¿no? El que tuvo la posibilidad de ser operado, a saber cómo ¿Cómo y cómo quedaría, no? y cómo Bueno, quedaría. murió joven, igual por eso, ¿no? No, 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 murió de otra forma. Fue el emperador Heliogábalo, que vivió allá por, no me acuerdo, hace tantos años que ni tengo ya memoria. Claro, te vas a acordar. Voy a acordar yo. Creo que en el siglo 200 después de Cristo ya. Siglo En el 200.200. Año 200, siglo En el, 200. sí, en el año do, en el año 200. ¿Ves que no sabía? Ya lo siento, los números Pues no son sí. lo tuyo. No son lo mío, pero sí, o 200 antes o después de Cristo, ronda más o menos estas fechas. El emperador Heliogábalo, muy interesante cómo eligió todos los miembros del gobierno, de su senado. Todo eso lo podréis encontrar en nuestro blog. No os lo vamos a desvelar porque es un poquito fuerte, pero son datos muy interesantes y que nos ayudan, pues eso, a acercarnos a esta realidad que es la transexualidad y que está mucho más cerca de lo que a veces podríamos dar en tener en consideración, ¿no? Claro. Cualquier persona a nuestro alrededor puede sentirlo y pues no sentirse libre para contarlo o para vivirlo siquiera, ¿no? En sus propias carnes, ¿no? Hoy día pues la cosa ha avanzado un poquito más. Y ya hay una mayor visibilidad y todo esto, pero Sí, de hecho queremos mandar saludos. sí, a Marta, ¿no? Queremos mandar unos saludos muy especiales a nuestra amiga Marta, que está en ese proceso, que Está está en ese en ese proceso proceso y y que es muy interesante y que os invitamos a que todos os asomáis a su ventana de YouTube, que tiene un canal donde va contando todo el proceso. es muy, muy bonito el proceso y bueno, y también dramático. Marta ahora mismo está enfermita. Y nosotros le mandamos un besito muy grande. A nosotros nos llegó al corazón su historia y nos parece que es una forma muy interesante de acercarse a esta realidad, ¿no? Una página de YouTube, ¿no? Claro. Que es así como algo tan Frívolo y de tal, todos y los claro. días y frívolo y tiene de todo, ¿no? YouTube tiene de todo Sí. y tiene estas historias que también nos acercan a realidades de una forma mucho más tangible que cualquier ficción. Quiero decir que no es ni siquiera un documental porque no está trabajado en un sentido No, es específico. muy natural, es muy cotidiano. Es su vida, es un vlog, Sí, es ¿no? un vlog Sí, con V. con V. Sí. Pues nada, pues se nos ha echado el tiempo encima y hemos hecho Sí. un vídeo súper largo. Pues Es demasiado muchísimas gracias, largo. demasiado largo yo creo. Si alguien aguanta hasta el final, que nos avise. Marta, muchos besitos para Sí. ti. Y a Y todos los a todos los demás, demás. muchísimas gracias, darle a like si os ha gustado, compartir y nada, que muchas gracias por estar con nosotros. Y visitar nuestro blog. Importantísimo. Muchísimos besitos. Chao. Chao.